pues mire, acerca del servicio que nos ofrece el Centro de Salud, nos encontramos bastante en problemas, porque de repente vamos a consulta y de repente solamente nos dan consulta, pero no nos dan medicina. De que solo nos dan las recetas, ¿verdad? Y de repente la gente buscamos centros de salud porque de repente somos pobres económicamente, ¿verdad? Necesitamos que tal vez nos ayuden con medicina, pero lastimosamente será que el gobierno, digamos, no tiene, digamos, bastante acceso para darnos la medicina, ¿verdad? Entonces nos toca a la mayoría que ir a comprar la medicina, ¿verdad? Y tal vez no tenemos dinero, tenemos problemas. Mire, para mí y para nosotros los de la comunidad, a las 7 de abril nos encontramos contentos, ¿verdad? Porque de repente la ayuda que nos están dando los norteamericanos que vienen y es para nosotros una gran ayuda, pues, porque de repente vienen a ayudarnos sin interés a cambio de nada, pues nos vienen a ayudar, ¿verdad? Yo me siento contento porque todos nosotros, pues, vamos a recibir nuestras medicinas y no tenemos que pagar nada a cambio, ¿verdad? Para mí, como servidor de la comunidad, yo siempre he tenido la buena voluntad de tender mi ayuda, de darles mi ayuda, ¿verdad? En cuanto sea necesario, en cuanto yo pueda. Y sigo, pues, agradeciéndoles a cada uno de la brigada que vienen, ¿verdad? Para mí es de mucha ayuda y muchas gracias. Mira, yo tengo tiempos de no visitar el centro de salud, porque cuando uno va, lo primero que le dicen es que no hay medicina. Yo solo espero de Dios, que Dios es el mejor médico que tenemos. Le damos gracias a ustedes porque están pendientes de nosotros. Gracias. Que la verdad de las cosas de que las personas van a consulta simplemente por hacer la consulta al médico, pero la verdad que solamente recetas son las que hay. No hay medicamentos para darle a las personas. No tendrían abasto los centros de salud para poder darle el beneficio a la población. La gente a veces no van ni a los centros de salud ni a los hospitales, porque definitivamente que en el hospital, desde una jeringa hasta lo más mínimo, lo más grande, se compra. Ahí no hay nada, simplemente es la consulta de la mano de obra del médico, es lo que uno va a preguntar, qué tiene esto, qué lo otro, qué necesita para comprar, si uno puede, los medicamentos, si no, pues haciendo remedios en casa tal vez, porque no hay dinero, fondos para la comunidad para que puedan comprar sus medicamentos. La gente no tiene fondos, no tenemos fondos para los medicamentos, exámenes. Si hay para exámenes, no hay para medicamentos, si hay medicamentos, no hay para exámenes. Entonces hay muchos factores a los cuales la comunidad estamos en condiciones de no obtenerla. Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis, y sí, la brigada está ayudando mucho, que está viniendo a la comunidad dos veces al año. Nosotros estamos viendo que sí está ayudando a las enfermedades de cada una de las personas, porque hay medicinas, tratamientos. Tenemos hemos visto mejoría en la comunidad de las personas y que esperan con mucha ansia la venida de la brigada, incluso para los dientes, para lo que es limpieza. Y la brigada pues ha venido a ayudar mucho en esa parte. Agradecemos las brigadas que están llegando a la comunidad para apoyarnos a nosotros con lo que es la salud, que es lo más importante que podemos tener. Y pues la verdad de las cosas es que sí está ayudando.